Yo le bendiga a todos que están viendo en este momento. Aquí estamos con mi brother Omile y Papa John. Y queremos compartirle Génesis 4 y Génesis 4 y 1 y a, okay, y a 5. Más que nada estamos compartiendo la serie, la nueva serie que estamos sobre la envidia de Caín y Abel. Más que nada queremos compartirle una pequeña palabra para ver cómo es que sucedió esto, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 4:1 dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trabajó del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Caín a su hermano, en el capítulo 8, dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Más que nada en esto, pues podemos ver cómo es que empieza la envidia, ¿no? Porque muchas veces, para ser honesto, ¿no?, todos hemos pasado por envidia, todos hemos pasado por momentos de ira, donde a lo mejor otras personas pues le están yendo bien, ¿no? Pero uno, como ser humano, le pueden llegar esas pequeñas envidias, ¿no? Como aquí le tocó a Caín y Abel, ¿no? Como desde el principio de la creación hubo el pecado, ¿no? Y el pecado fue el que empezó a arruinar todo desde el principio, ¿no? Así que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cuidarnos mucho de la envidia, porque más que nada la envidia solo va a hacer que nosotros pequemos, ¿verdad? Como tú sabes, solo nos va a hacer pecar, y mejor hay que estar guardados ante los pies de Cristo. Amén. Y cuando yo estaba leyendo esta historia, me impactó a mí, porque estamos hablando de jealousy, estamos hablando de envidia, pero algo, cuando yo miro esta historia también, miro que Caín le sirve al Señor unos flocks, unos sacrificios de grasa. Y después de ahí miramos a Abel, que tenía algo más como sobrable, digamos, un fruto de abajo. Entonces, de allí, no es que Dios amó el otro fruto. Es solo que quiso enseñar a Caín algo: que no deja el pecado tomar control de tu vida. Eso es lo que yo tomé en esa historia. A mí eso es lo que me impactó. Entonces la envidia rentó en Caín. Rentó en Caín. Así es el momento cuando rentó a Caín. Y eso es lo que ya señala el Señor: que no dejas el pecado que toma tu vida. En caso, ¿por qué estás caído? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Entonces eso todo me impactó a mí en esa historia cuando yo estaba leyendo. Mira, y hay algo muy interesante ahí, ¿no? Que Abel dio esa pequeña ofrenda con amor, ¿no? Se lo dio como lo mejor que tenía. Escogió sus mejores ovejas y la dio como ofrenda, ¿no? Y yo, en lo personal, digo, o sea, muchas veces no tenemos la gran cosa en la vida, o sea, no tenemos buenas casas, no tenemos carro, a lo mejor no tenemos nada, pero lo pequeño que nosotros se lo demos a Dios, ya sea nuestro tiempo, nuestras oraciones, lo pequeño, eso puede hacer la diferencia, ¿me entiendes? Puede hacer la gran diferencia y no caer en la envidia, ¿sí entiendes? Entonces, pues, más que nada, esa es la pequeña enseñanza que les queremos dar, de que no permitan que la envidia caiga sobre nosotros. Nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que dar ese ejemplo de que la envidia no nos pueda sacar del reino de los cielos, porque nosotros, como hijos del Señor, tenemos que mostrar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, que al ver crecer a una persona no nos provoca nada, sino que al contrario, que nos provoque felicidad, como en este caso. O como estamos hablando de envidia, ¿va? Puedo decir, que Omil está bien vestido y yo no. Y yo puedo decir, ¿qué está pasando? ¿Va? Dice, ¿por qué mi hermano se mira más mejor que yo? Entonces, en eso, es todo eso en vida, todo eso. ¿Por qué tiene el carro más bueno y yo no? Mira el carro que tengo yo, es un Toyota. Entonces, todo eso, ¿va? Dice, uno, el otro tiene un casa de una mansión, y yo, ¿qué? Una casa, un apartamento, ¿va? Todo eso mirábamos todo. Dice, el otro anda bien bendecido, el otro no, el otro tiene dinero, el otro no tiene dinero. Entonces, eso todo uno lo puede mirar, lo puede tomar como algo como...
¿por qué él tiene más y yo no tengo más? Todo eso es envidia. Y entonces todo eso es envidia, de todo se llama interior la, este programa. Y eso es lo que vamos a compartir a ustedes. Si ustedes no dejan que la envidia venga en su vida, porque eso cuando yo tomé esta historia, y si la envidia venga en tu corazón, eso es lo que le estaba diciendo, no dejas envidia que entre en tu corazón, porque si entra en tu corazón, ya caíste, ya aquí el pecado te va a reinar tu vida. Así era en todo el pecado. Hey, y como dice, ¿no? Caín tuvo que pelear con la envidia. Y en algún cierto punto nosotros también lo hacemos, ¿no? O sea, somos humanos y sabemos que podemos caer sobre eso. Así que, así como Caín peleó con esa envidia, nosotros tenemos que hacer mejor, ¿no? O sea, no demostrar lo mismo que ellos hicieron. No hay que hacer caer al amigo, al hermano o al prójimo, ¿me entiendes? O sea, tenemos que hacer lo mejor y tratar de la manera de que esa pequeña semilla no crezca, porque para ser honesto, todos pasamos por eso. Así que yo, pues, más que nada, ese es el pequeño detalle, ese pequeño mensaje que les queríamos compartir, ¿no? De la envidia. Así que, hermanos, Dios los bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes y que siempre los acompañe Dios. Amén.